Queridos amigos, aquí tengo las dos consultas de hoy lunes. La consulta de Sergio Raúl Albornoz de Río Gallegos, que es cómo curar las cazuelas de barro. Y también la consulta de Regina de Lanús Oeste. Bueno, yo tengo aquí tres cazuelas de barro, tres tipos de cazuelas, una grande. Lo primero, mirad, lo primero, como hacemos nosotros, os voy a explicar. Con diente de ajo, frotar, con diente de ajo limpio, frotar todo bien frotado por todas partes, por todas partes. Bien frotado. Esto es básico, frotarlo todo bien con diente de ajo. Cuando hayamos frotado bien con el diente de ajo, luego es interesante que estas mismas cazuelas de barro las pongamos en agua, como tengo yo aquí estas dos pequeñas, para que veáis mejor, en agua caliente, hervirlas bien ahí, tenerlas un buen rato hirviendo, como una horita, o de víspera, también tenerlas en un puchero grande, meter de víspera en agua, y las tenéis en agua. O desde víspera, o si no, en un par de horas aquí, hirviendo a fuego lento. Y para finalizar, para quitarle cualquier tipo de sabor a lo nuevo, mirad, aceites de esos que tenemos viejos, que hemos recogido, aceites de esos que hemos colado y tal, que tenemos un poquito que no los usamos para la cocina, con aceite de ese y una cebolla cortada en juliana, doráis bien aquí la cebolla como estoy haciendo yo ahora. Esto es una buena forma de que la cazuela de barro, al ser nueva, pues desprende entre los esmaltes o el barro, desprende olor, desprende sabor. Esta es una buena forma de quitarle totalmente cualquier tipo de sabor. Y de cualquier manera, nunca está garantizado que una cazuela de barro no se rompa. Es de barro, O sea que, os lo vuelvo a repetir, Primero, para curar bien una cazuela, frotar con diente de ajo toda la cazuela bien frotada. Luego meterla en agua y tenerlo desde la víspera o cocerlo un par de horas en agua hirviendo. Cocerlo un par de horas a fuego lento. Y así ya se queda raro. Pero luego siempre, a la hora de meterla al fuego la cazuela, como hemos metido esta aquí, puede resultar que le saltan olor a barro, olor un poquito al esmalte o al barniz que le dan, especial que le dan. Y entonces, para quitarle ese sabor, la mejor manera que yo tengo hasta ahora entendido y que yo, por lo menos hasta ahora, toda la vida he hecho lo mismo, es poner una cebolla con aceite viejo, aceite que tenemos de ese que vamos colando, que hemos frito carne, que hemos frito papas y tengo recogido un tarrito, pues pongo 3 o 4 cucharadas de ese aceite, pongo una cebolla en juliana y hasta que se dore la cebolla bien, hasta que se dore ahí, tenerlo moviéndolo y de esta manera habremos conseguido curar las cazuelas. Es de esta manera. La cazuela de barro es una cazuela muy buena para cocinar. A mí me encanta cocinar en cazuelas de barro. Este tipo de fuegos, como el que tengo yo, no recomiendan cocinar con cazuelas de barro. Pero no recomiendan porque se raya la vitrocerámica, o sea, se raya esta plancha. O sea, esto lo mueves así, igual no raya. Pero las cazuelas de barro siempre tienen irregularidades. No están algunas muy lisas, y si rozas así en esto, se raya esto. Pero bueno, se puede cocinar, Se puede cocinar. O sea que yo creo que lo tenemos fácil, ¿no? Pero es interesante siempre curar, Nunca hagáis comprar una cazuela, ponerla en la cocina y empezaros a cocinar. No, hacer siempre, tenerlo de víspera, primero el ajito, de víspera en agua o hervirla un par de horas y luego al final hacerle lo de la cebolla y así nos libramos de todo mal. ¿De acuerdo? Bueno, pues amigo Sergio Raúl y amiga Regina, me despido de vosotros y de todos ustedes, de todos vosotros, hasta el lunes. Bueno, ¿cómo? Hasta el lunes con las consultas, pero yo de momento, mañana martes, estoy aquí a las 12:30 como un clavo. Mañana día de cocina divertida, no os olvidéis, las grabadoras, porque los niños, me he dado cuenta en la calle que los dibujos animados de Carlos Arguiñano y el Chanchangorri les encanta. O sea que preocuparos los mayorcitos de los niños, que es una de las mejores labores que podemos hacer los mayores, preocuparnos de los chicos. Hasta mañana, chao.